cueva ancestral. Esta cueva para pasar necesitas una ofrenda. La cueva dice que se necesita un artilugio rojo como el sol, con un poder sin igual. Muestra ese objeto. Venga, sí. Un objeto más rojo que el sol. Hola, Camus. Ese es el pie más rojo, ¿verdad? Enhorabuena por tu ofrenda. Es hora de pasar, joven entrenador. Era eso. Pasa, tío. ¡Hostia, Groudon! ¡Hola, la! Me queda Charlie. La Chaliza aguanta, ¿eh? Eso es lo que tú dices. ¡Toma! ¿Quién dijo? Rodon ha aparecido el Pokémon mitológico con el creador de la isla. Y si se duerme por debajo del magma y dice que crea volcanes en erupción cuando despierta. Cueva ancestral otra vez. Dice: esta cueva para pasar necesitas una ofrenda. La cueva dice que se necesita un artilugio azul como el mar, con un poder sin igual. Si antes hace un Groudon, este tiene que ser Kyogre, por lo tanto tiene que ser Prisma Azul. Ahí está. Ups, está toquecito, es. ¿Se mata solo? ¿No ha recibido golpe? Parece que no. ¡Ole! ¡Ole! ¡Kyogre! ¡Atrapado! Kyogre ha aparecido mitológicamente del creador del mar. Después de unos años fundiéndose con Groudon, toma el estado durmiendo hacia abajo, hacia el mar o algo así.
siguiente, a ver. Cueva singular. Esta cueva para pasar necesita una ofrenda. La cueva dice que un Pokémon con las mismas genéticas con el que resucitó puede servir como sacrificio. Para que la ofrenda sea detectada, debe colocar el Pokémon elegido el primero de tu equipo. Muestra ese Pokémon. Espérate. Creo de que sé del cual habla. Creo que... Como el juego es flashback y tiene la, el Pokémon legendario Mewtwo como as de lo que es el juego para suscitarlo y todo el tema del lore y demás, yo creo que con las mismas genéticas que él puede ser el Mew. Entonces, si quiere que la ofrenda sea él, puede ser, ¿eh? Es que mira lo que dice Jonah en esta fase. Dice: esta cueva para pasar necesitas una ofrenda. La cueva dice que un Pokémon con las mismas genéticas que el que resucitó puede servir como sacrificio. No te dice el Pokémon. Dice: para que la ofrenda sea detectada, debes colocar el Pokémon elegido el primero de tu equipo. Entonces, yo pienso que para que sea bien la ofrenda, tiene que ser como el Pokémon legendario del juego, del lore, de la resurrección, de los villanos y demás, era Mewtwo. Entonces, si es de la misma genética del Pokémon Ash, entonces yo creo que puede ser Mew. Y si está pidiendo las mismas genéticas que él, según la genética de Mewtwo a Mew en Isla Canela, en la mansión quemada, pues decía que tenía la misma genética. Entonces yo creo que puede servir. Si no tienes a Mew, entonces tiene que ser Mewtwo por cuevos. Voy a ir a por Mewtwo, espérate. Tengo que ir a por Mewtwo. Me lo traigo. Y lo pongo el primero. ¿Eh? Esa era la ofrenda. Ponemos otra vez el principio y ya está. Esta es la cueva singular. Al 90, ¿eh? Wow. ¡A la primera, chaval! ¡Hostia! Dicen que posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible a voluntad, así que logra pasar inadvertido aunque haya gente cerca.